Mil gracias, amigos televidentes, por su fiel sintonía. El canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la bacteria del estreptococo y las enfermedades que provoca. Para ello hemos invitado a la doctora Miosotis Morales, quien es médico internista del Hospital Fernando Belespay de Managua. Bienvenida, doctora, mucho gusto, un placer tenerla. Hola. ¿Primera vez? Sí, es la primera vez. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a toda la población de Nicaragua. El objetivo del día de hoy es venir a hablarles acerca de la bacteria del estreptococo. Es una bacteria que pertenece a los gram positivos y hay varios tipos de ella. Uh-huh. Existe el estreptococo del tipo A, tipo B, entre otros. Hay casi 56 tipos de estreptococo y la mayoría de ellos viven en diferentes lugares, viven en la piel, en la garganta, como por ejemplo el estreptococo de tipo A es el que más causa infecciones en la garganta y en la piel, y es el más común y es el que existen brotes epidémicos de él. Yeah. Existe también el estreptococo de tipo B. Este estreptococo se caracteriza más que todo por alteraciones en los recién nacidos, como meningitis, neumonía, y es una enfermedad muy prevenible porque se puede detectar en el embarazo. En el embarazo nosotros podemos hacerle un examen a la embarazada y detectar si porta el estreptococo B y evitar de esa forma la transmisión vertical, que es de la madre hacia el bebé. Existen otros tipos de estreptococos. Están los estreptococos que viven en la piel, como les decía, que dan enfermedades como impétigo, y hay un estreptococo muy dañino que es el viridans, que es un estreptococo que da endocarditis. Ahora, usted me decía antes de iniciar el programa, doctora, cuando estábamos conversando, de que nosotros vivimos, y usted lo acaba de mencionar, convivimos con este tipo de bacterias, pero algunas veces en nuestro cuerpo como es que es resistente a este tipo de bacteria. ¿Así es? Correcto. Nosotros generalmente en nuestra boca tenemos miles de bacterias. Sí. Son bacterias que conviven con nosotros y en determinado momento nos ayudan a autorregularnos la mucosa oral, para que no entren hongos, por ejemplo. El estreptococo tipo A es una bacteria muy común y nosotros podemos inclusive tenerla en la cavidad oral y la podemos tener en la piel. Lo que pasa es que nuestro sistema inmunológico nos permite a nosotros no desarrollar una enfermedad. Sin embargo, cuando existe alguna enfermedad que nos compromete el sistema inmunológico, como la diabetes, como la hipertensión, anemia, el virus de la inmunodeficiencia humana, cuando tenemos enfermedades renales crónicas en pacientes que están en hemodiálisis, y también pacientes que están en tratamiento contra el cáncer, en las quimioterapias, entonces son pacientes inmunológicamente comprometidos y cualquier infección en la piel o cualquier bacteria que habitualmente no causa ninguna anomalía, entonces puede dar celulitis, puede dar gangrenas, puede dar faringoamigdalitis, y esta no ser capaz de solamente estar a nivel local y pasar el tracto, la barrera respiratoria y llegar hasta los alvéolos y causar neumonía. Precisamente la faringoamigdalitis son una de las más comunes en nuestro país y principalmente en los niños, ¿verdad? ¿Es así? Así es. ¿O a cualquier persona le da? ¿Es causada por esta bacteria? Sí, así es. El estreptococo que más afecta a la garganta es el tipo A, aunque pueden afectarnos los otros de tipo de estreptococo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que las edades de los pequeñitos menores de 5 años y mayores de 65 años son personas que tienen más predisposición en tener este tipo de enfermedades. Sin embargo, también existen otros factores, como por ejemplo los pacientes que están en edad escolar, los pacientes que tienen grupos, como por ejemplo los que practican un deporte, que están bastante tiempo juntos, en contacto. Y la mayoría de nosotros tenemos que empezar a educar a nuestra población, porque cuando alguien anda con gripe tiene que lavarse constantemente las manos, tiene que taparse, usar un pañuelo, taparse para evitar la transmisión, porque esto es por brote.
no es en todo momento, sino que existen brotes. Ajá. Dependiendo la época del año que estemos. Por ejemplo, la época de invierno, que es la que estamos ahorita. Correcto, la época de invierno hay bastante faringoamigdalitis, pero la mayoría son de origen viral. Ok. Usted decía algo importante y es el toser, doctora, y no tener la precaución de taparse la boca. Los niños comúnmente, no es por falta de educación, sino porque ellos son así muy, muy, muy alegres, muy juguetones, y no andan pensando en hacerle mal a otros niños. Pues. Ellos lo hacen por naturalidad, tosen y no se tapan la boca. Eso ocurre en las escuelas. Esta es la manera más eficaz en que se transmite esta bacteria para el caso de la faringoamigdalitis o las infecciones respiratorias que son causadas precisamente por esta bacteria del estreptococo. ¿Así es? Así es. Así es, las formas de transmisión de esta enfermedad es por las gotas nasales cuando nosotros estornudamos y por la vía respiratoria. Entonces también nosotros cuando hablamos, a veces emitimos gotitas de saliva. Sí. Y en esas gotitas de saliva se transmite la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que tener en cuenta que los niños no van a tener ciertas costumbres, que nosotros podemos incidir en ellas, los padres. Sin embargo, cuando uno detecta que hay un paciente que está, un escolar que tiene síntomas respiratorios, lo más idóneo es que nosotros lo llevemos a consulta en vez de enviarlo al colegio, en vez de enviarlo al kinder, en vez de enviarlo al CDI. Nosotros tenemos que tener responsabilidad con nuestros familiares y también con la demás población, porque nosotros tenemos que tratar de evitar. Si hay una cadena, si hay un niño que está con infecciones recurrentes o es la primera vez que tiene fiebre, estornudos, escalofríos, entonces nosotros tenemos que llevarlo al pediatra para que sea examinado y ver si amerita reposo, porque lo adecuado para evitar el no seguir esta infección es dejando los días de reposo en la casa. Ahora, ¿de qué manera ustedes, los médicos, doctora, diagnostican esta bacteria? Para identificarla o separarla de, por ejemplo, las infecciones virales. ¿Y cómo lo diagnostican? ¿Qué exámenes rutinarios hacen para decir, este niño tiene una infección bacteriana por estreptococo? Entonces, mire, para el diagnóstico, el principal es la clínica. Nosotros tenemos que examinar al paciente. Yo, en nuestra especialidad de medicina interna, vemos pacientes de 15 años en adelante. No vemos niños, vemos adultos. Entonces, pero en todo paciente en general, nosotros tenemos que examinarlo. El examen físico da el 80% del diagnóstico, no las pruebas de laboratorio. No existe, o sea, no hay un examen que a mí me diga inmediatamente este paciente tiene estreptococo y este no. Pero el examen físico que va dirigido y enfocado al paciente nos puede orientar bastante. Inclusive, como le dije, un 80% del diagnóstico se hace con la clínica. La clínica significa examinar al paciente. Porque eso es lo que muchas veces nosotros tenemos una equivocación. Pensamos que haciendo el examen de sangre ya tenemos el diagnóstico del paciente. Pero la base o el eslabón principal es examinar al paciente. Sí existen pruebas para detectar si uno tiene estreptococo. Y la prueba el estándar de oro y el que es más certero y que tiene casi 99% de sensibilidad y especificidad es el cultivo faríngeo. El cultivo faríngeo es una prueba que se hace a nivel de la garganta. Se toma una muestra de cultivo. La ventaja es que nos da el diagnóstico certero. La desventaja es que tenemos que esperar de 48 a 72 horas para tener el resultado. Por eso la clínica nos da más a nosotros qué manejo se le va a dar a este paciente y qué manejo no se le puede dar a ese paciente. Ya, interesante. Sí. Ok, doctora, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos seguiremos hablando más sobre esta bacteria que causa diversas enfermedades, no solo la ¿cómo se llama? Faringoamigdalitis. Faringoamigdalitis, sino también la neumonía, la infección en la sangre también, que es muy poco común, pues, y usted ya me decía, pero igual hay que hablar para que la población tenga conocimiento sobre el efecto que causa esta bacteria que se transmite simplemente por el hecho de toser y no taparse la boca. Usted no le cambie de canal, ya regresamos. We'll be right back.
Evitemos daños al medio ambiente y a nuestra salud. No botemos basura en la vía pública. Recordá, la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y sus reformas establece en su artículo 119 que todos tenemos derecho a disfrutar de un ambiente sano, de los paisajes naturales y el deber de contribuir a su preservación. Un mensaje de la Asamblea Nacional. Estamos de regreso en su gustado programa Prevenir el Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estamos hablando sobre la bacteria del estreptococo y las enfermedades que provoca. Para ello tenemos como invitada a la doctora Miosotis Morales, quien es médica internista del Hospital Fernando Vélez Páez. Doctora, ya hablamos del estreptococo tipo A, ahora hablemos del tipo B, que okay. Como que lo veo que es más mortal. Sí, el estreptococo tipo B es un estreptococo, como les explicaba anteriormente, que principalmente se da en infecciones en neonatos, en niños que acaban de nacer. Por eso la importancia radica en detectarlo cuando la mujer está embarazada. Cuando la mujer está embarazada, nosotros tenemos que hacer las pruebas pertinentes cuando tenemos sospecha que esta tiene esa infección y la tenemos que manejar antes y durante, en el momento que está teniendo el parto la mujer, con antibióticos específicos para esta bacteria, para evitar la transmisión vertical. La transmisión vertical le puede causar al neonato, teniendo el estreptococo beta hemolítico, puede causar neumonías, meningitis y infección en la sangre. Correcto, que nosotros le llamamos bacteremia. Entonces es necesario que se prevenga. La prevención es lo más importante en este caso. El manejo, claro, siempre va a estar, pero en nuestra cultura no es lo más importante tratar al paciente solo. Lo más idóneo es prevenirlo. También tenemos dentro de este grupo de estreptococos, el más común y el más frecuente de todos es el neumococo. Entonces, el neumococo sí es causante de neumonía y existe la prevención en vacunas. Nosotros tenemos, sí, la vacuna contra el neumococo, que se debe poner a todo paciente menor de 5 años o que tenga alguna enfermedad crónica, como por ejemplo los niños que son asmáticos, los adultos que son asmáticos, se deben vacunar anualmente contra el estreptococo pneumoniae, que es el del que causa el neumococo. Y también tenemos a los pacientes fumadores, que no está dentro de una enfermedad crónica, pero son pacientes que están expuestos, porque al fumar nosotros estamos perdiendo los cilios protectores que tenemos en el aparato respiratorio. Y entonces estas personas más frecuentemente van a recurrir en infecciones de vías respiratorias superior y probablemente les dé más neumonía. Ahora, hablemos del tratamiento, doctora. Cuando usted ya llega el paciente al hospital, a la consulta, ustedes ya tienen conocimiento de que se trata de una bacteria del estreptococo. ¿Cuál es el tratamiento? Me imagino que tiene que ser con antibiótico para combatir esa infección. ¿Qué otro tipo de tratamiento aplican al paciente? Bueno, nosotros cuando tenemos el diagnóstico establecido que es una bacteria y que se trata de un estreptococo, el tratamiento se divide en tratamiento no médico y tratamiento farmacológico, que es el médico. El tratamiento no médico está enfocado en dirigir acciones para que el paciente y el familiar pueda disminuir los síntomas que presenta. Como por ejemplo, si diagnostico una faringoamigdalitis y la faringoamigdalitis sospecho que es por estreptococo, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que decirle al paciente, tiene que tomar abundante líquido, no coma comidas sólidas, coma comidas blandas para evitar el paso en la garganta y que se lacere. Tiene que tomar abundante líquido, evitar los cítricos, las cosas calientes, y tenemos que indicarle en ese momento los cambios de temperatura. Los cambios de temperatura son nocivos
para una persona que anda con faringoamigdalitis. Y posteriormente le indicamos una dosis única de penicilina benzatínica, 1.200.000 unidades. Inyectada. Pero esto es correcto, intramuscular. Pero esto solamente puede ser indicado por un médico que lo haya examinado a uno y que diga que tengo una infección de tipo bacteriana, porque la mayoría son de origen viral, que no se usa absolutamente ningún antibiótico. Sí, y no tampoco puedo ir a una farmacia y decirle, deme una penicilina cada vez que ande con amigdalitis, porque no sé el tipo, por eso hay que examinar al paciente. Cuando se trata de un estreptococo que causa, del neumococo que causa neumonía, es necesario clasificar al paciente. Nosotros tenemos diferentes scores. Para los pacientes adultos, nosotros podemos hacer una base en dependencia de la edad, de los factores de riesgos asociados y de las enfermedades, si es diabético, si es hipertenso, si tiene alguna cardiopatía. Si tiene factores de riesgo, el paciente la mayoría de veces no puede ser manejado ambulatoriamente, sino que hay que hospitalizarlo. Sin embargo, si es un paciente joven que tolera la vía oral, que puede tomar medicamentos, entonces las neumonías adquiridas en la comunidad pueden ser manejadas en la casa con un seguimiento en 48 horas en su unidad primaria más cercana. Hablando de la faringoamigdalitis, doctora, ¿cuáles son los síntomas precisos que nos indican que esta es por esta bacteria? Correcto. Y que se diferencia con algo que es viral. Entonces, me imagino que hay una diferencia. Sí, hay diferencia. Entonces, cuando nosotros tenemos faringoamigdalitis viral, se caracteriza porque da síntomas de gripe, y aparece fiebre, pero esta fiebre no supera los 38 grados. Y cuando nosotros hacemos el examen físico, solo observamos enrojecimiento de la orofaringe sin ninguna placa, sin ningún exudado, sin tener otra sintomatología. Sin embargo, cuando es de origen bacteriana, la fiebre puede llegar hasta 40. Hay más síntomas generales, inclusive puede haber dolor abdominal por tener una faringoamigdalitis, puede haber cambios en el estado de ánimo del paciente y anorexia que no toleran comer absolutamente nada. Y al examinar la garganta hay exudados, placas blanquecinas grandes que nos indica que hay una bacteria ahí. Entonces, ¿Esa placa blanca es flema que...? Esas placas blancas son lo que produce la bacteria, son como la... ¿Como pus? Sí, nosotros los nicas diríamos como pus. Pero son de la fermentación de la bacteria. Entonces, no toda placa blanquecina es una bacteria. Tiene que acompañarse de fiebre, tiene que acompañarse de mal estado general y de síntomas respiratorios. Entonces, ahí nosotros es que sospechamos que existe una infección por una bacteria. Ok, rápidamente, doctora, porque este programa precisamente lleva el nombre de Prevenir en Salud, es para la prevención. Aparte de taparnos la boca cuando tosemos, de enseñarle al niño esta cultura también en la casa, en el colegio, ¿qué otra forma nosotros podemos hacer en nuestro hogar, en nuestro trabajo incluso, para prevenir esta bacteria que causa infección, como la faringoamigdalitis y la neumonía y la infección en la sangre? Bueno, las medidas de prevención son generales, tanto para faringoamigdalitis viral como para bacteriana. Entonces, lo más idóneo es el lavado de mano. El lavado de mano da el 100% de seguridad de no transmisión de esta enfermedad. Cuando nosotros estornudamos, tenemos que taparnos con un pañuelo o con la parte del codo, de la parte de la flexura interna del codo, así de esta forma, para toser, para estornudar, evitando el uso de las manos, como nosotros usamos en todo las manos, en los buses, en los asientos, en todos los muebles que ocupamos en las oficinas, que ocupamos en los lugares donde trabajamos, es necesario constante lavado de manos con agua y jabón. Y si nosotros no tenemos a disposición agua ni jabón, tenemos que caminar cuando andemos con gripe o cuando andemos con alguna infección, alcohol gel. El alcohol gel también ayuda, pero no supera el lavado de manos. Ahora, hay gente que, por ejemplo, también recomienda tomar mucho vitamina C, por ejemplo, en este caso de las infecciones respiratorias, tomarse un juguito de limón, un juguito de naranja, eso también previene. Bueno, la vitamina C, que precisamente es para atacar este tipo de enfermedad o prevenir.
Bueno, la vitamina C es un antioxidante, es una vitamina buenísima, no solo para las enfermedades respiratorias, sino para la enfermedad o inmunodeficiencias en la piel. Sin embargo, no es algo que me asegura a mí la prevención de una infección, porque las infecciones están dadas primero por la época del año, por el brote que surja, porque eso nosotros no tenemos control acerca del medio ambiente. El medio ambiente, los cambios climáticos, depende mucho de eso. Entonces la vitamina C sí es recomendable, sí se debe de usar cuando, por ejemplo, nosotros tenemos algún infección a nivel viral, pero no indica que usándola a mí no me va a dar la gripe, porque eso depende de otros factores externos. Sí. Okay, le agradecemos, doctora Miosotis Morales, médica internista del Hospital Fernando Velespay, nos estaba hablando sobre esta bacteria que se llama el estreptococo y las enfermedades que provoca esto. Le agradecemos, amigos televidentes, su fiel sintonía. Le invitamos el día de mañana a esta misma hora, 3 de la tarde a 3 y media, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que la prevención también, amigos televidentes, es salud.